Buenas tardes. El andariego se sumergió esta semana en las aguas de nuestro mar Pacífico, que se han convertido en las preferidas para los buzos de todo el mundo. La mega diversidad de flora y fauna en Bahía Solano y la presencia de zonas rocosas cerca de la playa son un atractivo adicional para los amantes de las profundidades. El andariego. Aguas profundas. A las 10 horas del día 25 de septiembre de 1513, yendo el capitán Vasco Núñez de Balboa en la delantera de todos los que llevaba por un monte raso, arriba, vido desde encima de la cumbre la mar del sur, antes de que ningún de los cristianos compañeros que allí iban. Así describía el conquistador español el Océano Pacífico para los europeos, un mar que en Colombia acaricia la majestuosa selva chocoana y cuya riqueza embruja a los visitantes. Esta es Bahía Solano, Chocó, un destino ecoturístico de gran importancia en la costa pacífica y que debido a la riqueza y belleza de su mar, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para la práctica del buceo. Una de las experiencias más apasionantes que tiene el Pacífico colombiano es bucear. Me encuentro con Rodrigo Fajardo, que es instructor de buceo, que presta sus servicios al Hotel Marlin. ¿Por qué toda la gente que viene a bucear al Pacífico queda tan encantado? La verdad es que esta región presenta unas características que son únicas. El fondo que tenemos acá es muy rocoso. De Cabo Corrientes para el sur, el fondo es fangoso. De Cabo Corrientes para el norte, el fondo es rocoso. Entonces, tenemos afloramientos rocosos y fauna asociada a ese ecosistema en muchos lugares. Tenemos muchos sitios para bucear. Nuestro interés es sumergirnos para conocer parte de este mundo submarino. Los servicios para el buceo los presta la cabaña Marlin Azul, hotel especializado en ecoturismo, pesca y, por supuesto, excelente buceo. Aquí encontramos todo el equipo necesario con la última tecnología, ¿sí? Lo que existe en el mercado apto para el buceo. Aquí podemos desarrollar buceo profundo, buceo nocturno. Tenemos embarcaciones que nos pueden desplazar a cualquiera de los sitios preferidos, a los sitios mejores de toda esta zona. Tenemos equipos disponibles para grupos hasta de 12 personas. Antes de sumergirnos, reconocemos la zona. Esta parte de Bahía Solano es una sucesión de preciosas playas, de una selva imponente y muy rica. Hace parte de los últimos rincones ambientales más importantes del planeta y poder conocerla es un privilegio para la vida. Pero como esta vez vinimos a conocer la riqueza submarina, iniciamos la aventura hacia el fondo del mar. Por esta época, ya se puede ver a la reina del mar, el espectáculo más vibrante de la costa, la ballena jorobada que ha llegado desde el Polo Sur para parir sus ballenatos en aguas más calientes. Este se llama el Acuario Los Negritos, es un sitio cuya visibilidad es total hasta el fondo, tenemos una profundidad máxima de 40 a 50 pies, es un sitio muy calmo, y es ideal tanto para hacer chequeo y en la nivelación que traigan los buzos como para las últimas inmersiones, para el esparcimiento total. Bajo este mar, la vida estalla en miles de formas y colores. El Pacífico tiene la característica de poseer cardúmenes de cientos de peces, diversidad de especies y además muy cerca de la playa. Si nos fijamos en la costa, en todas las esquinas de las playas, el fondo entra de una manera abrupta. No tenemos que desplazarnos a sitios muy distantes porque en todas las esquinas de las playas encontramos sitios, arrecifes rocosos donde podemos realizar inmersiones. Cada punta de estas tiene un nombre específico y unas condiciones ya reconocidas.
En las tibias aguas aparece el impresionante diseño de la raya. Pudimos también observar la tortuga marina en peligro de extinción. Con cautela se puede encontrar frente a frente con un tiburón. La esquiva langosta siempre estará cerca de su escondite. También abundan caracoles, algas y pulpos y la morena, que pocas veces abandona su guarida. A las personas que no son buzos les ofrecemos la primera experiencia en buceo. Les hacemos una inducción previa con todas las garantías y los traemos a un acuario para que esas personas que no son buzos certificados puedan tener esa primera experiencia en el buceo. Esta es solo una pequeña muestra de la riqueza submarina del Pacífico colombiano. Aquí la vida se reproduce en medio de la más impresionante belleza y armonía. Todo el tiempo que se está buceando, el mundo superior se olvida. Los ojos se extasían a cada momento.